lo que pasó ayer, o la madrugada del miércoles, martes amanecía miércoles, le desbarató los guiones de los programas a todo el mundo, que es el asesinato de un presidente. Eso cambió todos los guiones. No es un juego, el asesinato de un presidente, por pequeño que sea el país, es un presidente. Un presidente es un presidente. Y un presidente hay que cuidarlo, del país que sea. Esto que pasó en Haití debe mover a preocupación, a mucha preocupación la República Dominicana. A mucha preocupación. Miren, señores. En Haití, Haití no tiene presidente ahora mismo. No tiene presidente. No tiene primer ministro. Hay dos. Oigan la cosa, la vida. Hay dos y no tiene primer ministro. Porque todos quieren alzarse con el poder. No tiene fuerzas armadas. No tiene fuerzas armadas. No tiene policía organizada. Las pandillas están gobernando el país. Se calcula que hay cientos de pandillas. Pandilla muy peligrosa. Muy peligrosa. Más de 2 millones de haitianos y están organizando unas elecciones. Y más de 2 millones de haitianos no tienen carnet electoral. Entonces, ¿qué elecciones son esas? Anda un tal Barbecue, que es un asesino, la policía lo expulsó, la desorganizada y pequeña policía que hay en Haití, lo expulsó porque que se le descubrieran, descubrieron que tenía más de 75 asesinatos recientes. Oigan cómo es que está Haití. O sea, Haití es una aldea gobernada por banda. Lo que en África podríamos decir tribu. Gobernada por banda. Banda sanguinaria. Banda que no le importa matar. Banda que secuestran y de eso viven. He sabido de personas. Buenas noches, baja el televisor, por favor. Buenas noches, Bla. Adelante, mi hermano. Adelante, mi hermano. Bla. Sí. Aquí no tiene senador electo, ni tiene diputado electo. Aquí no tiene nada. Oíste, en Estados Unidos, oye, en Estados Unidos, los 25 estados que ganó Trump, ajá, el 70% no se ha vacunado. Y donde ganó Biden, ya no ha vacunado, son el 70%. Sí. Te habla Pedro García, gracias. Gracias, Pedro, gracias. Continuaremos ahorita hablando de la vacuna y del COVID. Lo que pasa es que esto que ha pasado en Haití, pues tumba todos los guiones noticiarios. Tumba todas las noticias. Tenemos otra llamada. Buenas noches. Buenas noches. Adelante. ¿Sabes que yo estoy un poco preocupado? Ajá. Porque ellos prohibieron, me parece, que los colegios no cobraran a los niños que estaban en el colegio. Ajá. Y en el colegio de Santa Rosa quieren cobrarle la inscripción a los niños de todas maneras. Bueno, pues no lo paguen, hagan una marcha y denúncienlo. Esa es mi denuncia, porque tengo un niño ahí y ese niño me mandaba un papel cobrándome. Pues vaya a educación y denúncielo. Y vaya a los programas, incluso a este puede venir y venir a la comisión y denunciarlo. Porque está prohibido. Ok, eso lo que vamos a hacer. No lo pague. Yo le llamo. Y si le paran al niño, venga por aquí.
Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Entonces, decía que Haití está gobernado por mafia. El primer ministro había sido designado un primer ministro por el asesinado presidente, todavía no había tomado posesión. Pero el que se iba se ha quedado ahí porque le toca a él, según la constitución haitiana, según lo que se ve en la constitución haitiana, le toca la presidencia de la república hasta que se hagan elecciones. Es lo que sé de la constitución haitiana. Pero vamos a hablar del asesinato del presidente. El presidente prácticamente, o sea, violó muchas cosas. Él no estaba supuesto a estar ahí en el cargo todavía. Ya se había pasado y quiso quedarse y aspirar a las elecciones. Y allí hay muchos intereses, muchos intereses. Un país donde no hay autoridad. La autoridad allí la imponen a fuego y sangre los delincuentes. Un país donde la mayoría de la droga que va para América, para los grandes consumidores de América, pasa por ahí. Y de ahí la meten, mucha meten aquí, y de aquí se va para otro lado. Entonces, el presidente, que se creyó muy listo, queriendo quedarse, pero fue muy ingenuo, muy ingenuo. No es verdad que con la presión que él tenía, sabiendo la delincuencia que hay en Haití, sabiendo incluso habiendo denunciado que querían asesinarle, entonces él vive en una casita. En una casita. En un caso así, sugiero yo, que no sé de seguridad, pero he leído mucho sobre eso. Y me he leído, por ejemplo, el que se lee de Frederick Force, El Chacal, aprende seguridad. Aprende hasta cómo hacer un atentado. Que es donde el Chacal atenta contra la vida de Charles de Gaulle. Es un libro que escribió Frederick Force. Y en una situación así, el presidente no debe vivir ni siquiera donde nadie lo sepa. O sea, debe vivir donde nadie lo sepa. Y él puede hacerlo. Vivir de incógnita. Pero en una casita donde los delincuentes están también armados y donde hay intereses que quieren matarlo, porque él mismo lo había denunciado. Que una familia poderosa, muy poderosa, ligada a las compañías eléctricas, quería matarlo. Eso dijo el presidente. Entonces, se puso de pechuguita. ¿Qué debió de hacer el presidente? Según mi opinión, tener una seguridad férrea. No fija, rotarla. Porque él podía hacerlo, tenía recursos para eso. Rotarla para que no se la puedan comprar. Tener varios anillos. Que si le cruzan uno, no le crucen el otro. Cualquiera diría, no, eso que le iban a matar. No, se descuidó. Trujillo tan pronto se descuidó por el miedo que le tenía a la población. Trujillo era muy hábil. Incluso Trujillo, decía Fon Bernard, historiador, que Trujillo no pasaba dos veces por el mismo pasillo en un solo día. No pasaba dos veces. Era un hombre mosca. Pero se descuidó. A lo mejor el destino lo llevó. Pero ya después de 30 y pico de años, que incluso se dice que él ya no le tenía ese gran amor a la vida, porque tenía un cáncer
prostático que lo estaba fulminando. Y ya ni se cuidaba. Además, el miedo que la gente tenía, que el meterse en un problema de un atentado a Trujillo era irse a la familia entera. Entonces, este presidente, digo yo que fue muy ingenuo. Incluso en Haití han habido presidentes que sin tener esa presión que tenía Juvenal Moïse, vivían aquí, de incógnita. Martelly prácticamente vivía aquí. No, pero este hombre le hacen el atentado y ninguna respuesta dieron sus guardaespaldas. O sea, usted no vio que murieron tantos guardaespaldas, que los guardaespaldas mataron a alguien, no. La única que se interpuso cuando entraron a su habitación fue su esposa y recibió balazos mortales. O sea, había un plan para matarlo y él se durmió. Segundo mandatario que matan a Haití. O sea, segundo homicidio en Haití. El otro hace cerca de 100 años. O sea, si usted no se descuida, por eso es que zapatero a tu zapato. Si usted se metió en algo, sepa lo que está haciendo. Por ejemplo, a un presidente que sepa lo que está haciendo, no se le llega fácil. Yo he sabido de presidentes que tienen 4 y 5 grupos de guardaespaldas y lo cambian, que debe ser la norma. Porque, por ejemplo, si usted tiene un grupo de guardaespaldas fijo, con dinero le llegan para hacerle el atentado. Con dinero lo compran. Ahora, usted tiene un grupo que usted lo elige hasta todos los días. Venga usted, incluso extranjero. Jean Alain, lo que era procurador de la República, y tenía 17 guardaespaldas, incluyendo franceses. Jean Alain sabe lo que estaba haciendo, cuidándose. Él se ensombreció, pero él sabe lo que estaba haciendo. Porque creó muchos enemigos, incluso ahora tiene miedo de ir a la cárcel porque dicen que lo pueden matar. Entonces, el que tiene muchos enemigos, el miedo debe ser grande. Porque el miedo siempre es, o la escolta siempre es del tamaño del miedo. Si usted ve que una persona carga 17 guardaespaldas, se está muriendo de miedo. Y claro, naturalmente, una persona que gobierna un país, ya hasta ilegalmente, tiene muchos enemigos. Por ejemplo, ahí está nuestro presidente. Es muy difícil llegarle. Muy difícil. Solamente que alguien que quiera decir, quiero pasar a la historia, y se convierte en un kamikaze. Yo recuerdo que una vez iba yo por la Máximo Gómez y venía Balaguer llegando a su casa. Y eso era una cosa del otro mundo. Varios lo rodeaban. O sea que no era fácil llegarle. Balaguer ni se veía. Solamente se veía el grupo de gente, la rueda. Y le dije yo a un amigo mío que iba conmigo, vamos a hacer historia. Pero yo jugando. Digo, ¿tú te imaginas que nosotros le demos para allá el carro y nos estrellemos contra la barda? Salimos en todos los periódicos. Dice, sí. Y en la esquela al otro día se invita a misa. Así me dijo. Y en la esquela de los periódicos se invita a misa. ¿Por qué? Porque el hombre está cuidado. El hombre está cuidado. El ver cuando llegaba esa escolta de Balaguer, incluso un día me invitó
un familiar mío que era diputado, Ramón de la Cruz. Balaguer era candidato, 1986. Y él me dijo, Blas, vamos a donde la Ita, a la México. La Ita era hermana de Balaguer, casada con un franco macorizano, que incluso se llamaba Laito también. Tío de un gran amigo mío y hermano de la persona que fue conmigo, de Ramón de la Cruz. Era Laito, de aquí de San Francisco. Y llegamos nosotros allá a la casa de Laita en la México, porque Balaguer iba para allá y andaban reuniendo fondos. El tío mío me dijo, vamos para que haga algún aporte, lo que tú quieras. Entonces yo me acuerdo que di 1,000 pesos. Pero de la época era bien, 1,000 pesos. Lo metí en un sobre. Y cuando llegamos, llegamos temprano, porque tampoco Balaguer tenía hora para ir, pero iba para allá esa noche. Y nos sentamos ahí. Y llegó un contingente dirigido por un cubano, que después fue que me enteré que era cubano. 10 minutos antes de Balaguer llegar, revisaron hasta las habitaciones. Revisaron todo por detrás, el patio, todo. Marquesina, todo revisaron. Eso es seguridad. Eso es seguridad. Fidel Castro, por ejemplo. A Fidel, hay registrado que le hicieron o trataron de hacerle 250 y pico, 58 atentados. Y todos fueron frustrados. Y Fidel murió en su cama. Nonagenario ya, 90 y pico de años. 80 y pico, no, o 90, no me acuerdo. ¿Por qué? Porque sabían cuidarlo. Y él sabía cuidarse. Hay una anécdota, que no es una anécdota, pero que es cierta. Que al principio de la revolución, Fidel llegó a una cafetería. Buenas noches. Buenas noches. En privado, hermano. ¿Ah? En privado. No puedo en privado porque estoy en el aire. Cuando haya anuncio, tú me llamas, entonces. Bueno, pues yo te lo voy a decir. Bla, oye, bla. Ah, oye, pues dígame. ¿Qué pasa? Tú ves nuestro presidente, la República. Sí. Tiene que cuidarse porque tú sabes que la mayoría de esos militares son de la gestión pasada. Entonces, Abinader tiene que cuidarse. Y claro. Si tiene que traer, le corta de este, de los Estados Unidos, traerlo. Bueno, yo digo que es difícil llegarle, pero él sabrá lo que está haciendo. Eso, todos generales se deben a la gestión del PLD saliente. No, porque es que los ejércitos no pueden cambiarse cada vez que ven un gobierno. Sí, pero no puedo en misa, Abinader. Tiene que tener gente confiable al lado de él. Yo me imagino que debe tenerlo. Gracias, hermano, gracias. Pues, Fidel llegó a esa cafetería que quedaba ahí en La Habana. Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo está hablando? Muy bien, muy bien. ¿Con quién tenemos el placer? Marianela Lora Maggi. Adelante, mi hermana, la arquitecta Marianela Lora. Viendo tu interesante programa, qué bueno está hoy. Muchas gracias, muchas gracias. Y estaría mejor si usted me hiciera el honor de sentarse ahí cualquier día de esto conmigo. Ay, gracias. Cualquier día de esto estoy por allá. Ah, la espero, la espero. Un saludo para toda la familia. Muchas gracias. Un saludo aquí para Gladys, Niño y Dulce. Ah, ahí están saludados, Gladys, Niño y Dulce. Y para tu hermana también, la licenciada. Y para Ovalle. Ok, aquí jugando dominó. Ah, qué bueno, qué bueno. No le haga trampa. Pues gracias, Marianela. Gracias. Pues le decía que Fidel Castro
Oigan lo avispado y lo que es saber cuidarse. O sea, una persona que pueden asesinarlo, que tiene que estar, como decimos los campesinos, orejón donde quiera.